Organización personal eficazmente. Gerencia, creatividad, porque es el germen de una posibilidad global de conocimiento en la que convergen las humanidades, la tecnología y la gerencia. Su foco de estudio son los procesos creativos y su aplicación en las organizaciones. Su origen se encuentra en lo que se conoce como el toyotismo o toyotaoísmo, que es un neologismo referido a la cultura corporativa, creativa y humanista que emergió de los procesos industriales pioneros de una compañía como Toyota, con una orientación filosófica de armonía y respeto por el ambiente, los clientes y la fuerza de trabajo. Y para algunos estudiosos, es la quinta y última etapa de la teoría gerencial, recordando que hubo cuatro primeras que fueron la gerencia tipo racional, que fue la que aplicó, por ejemplo, Ford y Taylor, las innovaciones incrementales, la calidad total japonesa, la experimentación humanística, los esfuerzos para lograr la motivación dentro de las organizaciones y la creatividad organizacional, que son esfuerzos institucionales para lograr una mayor creatividad. La gerencia creativa está fundamentada en tres principios fundamentales. El principio de universalidad, que concibe la creatividad como un potencial inherente a todos los seres humanos. El principio de desarrollo, que determina la creatividad como potencial inherente al ser humano. Se concreta bajo determinadas condiciones de desarrollo y la misma declina si se restringen las oportunidades para su expresión. Por eso, seamos creativos. Utilicemos la creatividad en todas las áreas de nuestra vida. Existe consenso en lo que esta puede lograr para que seamos más productivos, sentirnos bien a través de la autorrealización. Esto es fundamental. Y sobre todo en momentos de crisis, es cuando la creatividad toma aún más importancia. La gerencia activa concibe el éxito organizacional como consecuencia de la creatividad y de su producto principal en las organizaciones, que es la innovación. La innovación puede constituir la estrategia emergente que permite flexibilidad, imaginación, aprendizaje y solución de problemas. Esto es gerencia para todos. Aplica la gerencia. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.